La ley es inflexible. Siempre se me olvida ese detalle del color. Recuerde que en esta casa cualquier pequeño detalle puede ser una catástrofe. Muchas vidas están pendientes de nosotros, pero el camino está lleno de peligros. Y lo mismo podemos merecer la gratitud de la humanidad que ir a parar todos a la cárcel esta misma noche. No lo olvide. Perdón, no volverá a suceder. Así lo espero. Y ahora a ver si es verdad esa seguridad de sus manos. Póngase ante el fichero de menores con los ojos cerrados. Y deme el 4B43. ¿Es este? Muy bien. La felicito. Ernestina Pineda, punto. Padre desconocido y madre demasiado conocida, punto. Abandono del hogar, punto. Peligro. Urgente. Véase modelo H4. Modelo H4... Modelo H4, por lo visto la cosa es grave. ¿Puedo hacerle una pregunta? Perdón, ya sé que no se debe, pero es que me ocurrió una cosa parecida y estoy muerta de curiosidad. Acostúmbrese a obedecer sin preguntar. Ay, si viene una muchacha de ojos tristes, boina la francesa y tarjeta azul, hágala pasar inmediatamente. ¿La del ramo de rosa? ¿Cómo lo sabe? Es que no fue culpa mía, que lo oí cuando se lo estaba diciendo el jefe. ¡Director! Disculpe. ¡Esto ya es demasiado! ¡Protesto! Respetuosamente, pero protesto. ¡Otra vez! Yo soy aquí llamado como especialista en idioma. 9 lenguas vivas y 4 muertas. 40 años de estudio. 5 títulos universitarios. Y total, ¿para qué? ¿Hasta cuándo me van a tener ocupado en trabajos inferiores? ¿Cómo? ¿A un problema de conciencias con dudas religiosas si en una dama escocesa lo llama usted un trabajo inferior? Pero otra solterona. Ya llevo 4 menos de una semana. Y si hay algo en este mundo que un solterón no puede soportar, es otra solterona. Muy galante. No lo digo por usted. Usted no es una mujer. Gracias. Quiero decir, es un amigo, un camarada. Por eso lo hablo con el corazón en la mano. ¡Protesto, protesto y protesto! Cálmese, reverendo. ¿Por qué me llama reverendo? ¿Hay alguien? Nadie. Y cámbiese inmediatamente. Tiene una misión delicada. Sí, ya sé. Barco noruego a la vista. ¿Tengo que ser yo el que vaya al puerto? No tenemos otro que conozca el idioma. Piense en la emoción de esos muchachos al escuchar tan lejos una vieja canción de la tierra. ¿No era decirme que un trabajo así justifica 5 títulos universitarios? Aquí nadie tiene el derecho a elegir sus consignas. O se obedece a ciegas, o se abandona la lucha. En fin, todo sea por la causa. ¿Consiguió tranquilizar la conciencia de esa dama? ¿Qué dama? Miss Macpherson, la solterona escocesa. Ah, sí, supongo que sí. Era un caso corriente. ¿Por qué no iba a resultar? Temí que pudieran surgir complicaciones en la discusión religiosa. ¿Cómo es usted católico y ella protestante? Para un profesor de idiomas, eso no es dificultad. El potentantel, lo que practican los protestantes, es un dialecto del catolicismo. Entonces, si todo salió bien, ¿a qué viene este mal humor? ¿Le parece poco? Solo se cuenta conmigo para trabajo de principiante. ¿Por qué no se me dio golpe en el golpe hipnótico, eh? ¿Por qué se me dejó fuera en el baile de las embajadas? Allí veía gente de todos los países. Era mi gran oportunidad. Esa noche nuestro interés no estaba en el salón de bailes, sino en las cocinas. Una equivocación en el narcótico lo habría echado todo a perder. ¿Alguna otra queja? Lo de los nombres. Pasa que en el cumplimiento del deber se me llama F48. Pero aquí dentro, entre compañeros... Es mejor que nadie sepa el nombre de nadie. Puede prestarse en discreciones peligrosas. ¿Piensa que soy un delato? Ni remotamente. ¿Pero qué pasaría si alguno de los nuestros, por una torpeza, cayera en manos de la policía? Toda la organización descubierta. ¡Ni una palabra más! ¿A cuándo llega ese maldito barco? ¿Por qué maldito? Quiero decir,
ese dichoso barco. ¿Por qué dichoso? No lo diga con ese gesto. Sonría. Una buena sonrisa es la mitad de nuestro trabajo. Está bien. ¿A qué hora deben llegar esos muchachos noruegos oyendo las viejas canciones de su país? Ah, sí, muy bien. A las 11. Tiene usted 40 minutos. Y salud, compañeros. Salud. Dígame, señora, ¿esto de los gravitos es absolutamente necesario? ¿Es otra queja? Ay, pregunto simplemente. Cada uno tiene el sentido de su profesión y esto de los gravitos, la verdad, que no me parece digno de una organización seria ni de mí. Ah, usted también. Por lo visto ya empieza a filtrarse aquí la indisciplina. Pues no, señores, no. Sin autoridad y obediencia no hay lucha posible. Piénsenlo bien antes de dar un paso más. Que yo no tengo que preguntar. ¡Ni eso! El que no esté dispuesto a entregarse a la causa con el alma entera tiene la puerta abierta. Solo se le pedirá al salir el mismo juramento que se le pidió al entrar. ¡Silencio absoluto! ¿Tienen algo más que decir? Nada. ¡Nada! Pues eso, gracias. Cada día se está poniendo esto más duro. Si no fuéramos en el fondo, somos unos idealistas. Pues, le diré a usted. A mí los idealismos... ¿Mucho trabajo? Nada. Niños, criadas, viejos, matiné. ¿Y usted? ¿Contento? Desarraigado. Yo he nacido para la universidad. Sorbona, Oxford, Bolonia... Y yo para el circo. Hamburgo, Marsella, Barcelona... La biblioteca hasta el techo, la campana, el claustro gótico... La vieja carpa de lona, los caminos... 40 años de estudiar sentado... 40 países a pie... En cambio ahora... A lo que hemos llegado, compañero... ¡Una banana! No, gracias. Sé que tenemos una gran responsabilidad social, pero esos nombres de espías... ¿Hay derecho que a un hombre como yo se le llame Feco 48? ¿Y? Yo soy ILECO 31 y me aguanto. ¿Pero no siente la angustia de estar muerta debajo de esa letra y ese número? Pues... le diré a usted, a mí es que... la angustia... metafísica... Mi nombre verdadero es Juan. Poca cosa. Pero humano, señora, humano. Millares de Juanes han escrito libros y han plantado árboles. Millones de mujeres han dicho alguna vez, en cualquier rincón del mundo, ¿de qué? Juan. Cambio, ¿quién quiere el F-48? Juan Saba Pueblo, a eternidad. Es el hierro, la madera de roble, el pan de trigo. F-48 es el nylon. Uy, pues a mí me gusta el nylon. Es como de barato. ¡El porvenir! ¡Un cigarrillo! No, gracias. Toca acostumbrarme a esta maldita pipa. Y a cantar y a velar si es preciso. Pero esos nombres de espías... ¿Cómo puedo decir, Guillermo, que el nombre no significa nada? Montesco, no Montesco. Tú, eres tú. Un cambio en nombre que es. Ni pie, ni mano, ni brazo, ni semblante alguno. Que al nombre pertenezca. No estoy conforme. ¿Con quién? Con Sepi. Pues le diré a usted, a mí es que ese señor, si es pi... Pero a mí sí, a mí sí. Puedo recitar sus obras completas de memoria. Hasta algún día soñé con escribir las parecidas. Y a lo que he llegado. Si es que no somos nadie, compañero. Usted, un catedrático sin cátedra. Y yo, un ilusionista sin ilusiones. Pero podemos llamarnos de tú. ¿De tú? De tú, de... Pase, señorita. Es una verdadera alegría que se haya decidido a venir a vernos. ¿Tienen la bondad de dejarnos solas? Sí. ¿Sí? ¿No quiere sentarse? ¿Fue usted la que me llamó? Yo no puedo tomar iniciativas. Solo obedezco órdenes. Pero estoy segura de que el señor director va a ser muy feliz cuando lo sepa. Un momento. ¿Hola? ¿Dirección? Sí, dígame. Tengo una gran noticia para usted. ¿Sí quiere darme la mejor del mundo? Dígame que los ojos tristes que esperábamos acaban de llegar. Efectivamente, aquí está. Pues dígale que enseguida es que llegue. En cuanto termine con lo que estoy haciendo, voy para allá. Perfecto. ¿Ha oído? Realmente no sé cómo agradecerles, pero ¿puede decirme quién me llamó y por qué estoy aquí? El señor director le explicará. No quiere sentarse, parece un poco nerviosa. Mucho. Y sobre todo desconcertada. Fue una cita tan extraña. Y en un momento de mi vida tan...
Tranquilícese, señorita. ¿Quién sabe si está usted entre amigos? Quizá entre compañeros. ¿No quiere tomar algo? Nada, gracias. Ya pasa. Hay un señor que quiere hablar con la dirección. Que espere. Pero es que viene recomendado por el doctor Ariel. Por el doctor Ariel en persona, pero hágalo pasar inmediatamente. Adelante, señor, adelante. Señorita. Encantada. ¿Es usted amigo del doctor Ariel? Tengo ese honor. Entonces supongo que el doctor le habrá explicado ya. No, nada. Simplemente me dio esta dirección y me dijo que aquí lo sabría todo. Si es que algo podían hacer por mí. Esperemos que sí. Tome los datos, Amelia. No sé si puedo presentarles o prefieren reservarse los nombres. En cualquier caso, considérense como amigos. Honradísimo. Gracias, señor. ¡Perdón! ¿Basta cantar o tengo que también llevar el acordeón? No creo que sea momento oportuno para pedir instrucciones. ¡Espera y entro! ¿Perdón? Disculpen, otro amigo, estos empleados. Nada más, señor, muchas gracias. Dígame, señorita, ¿usted tiene una idea aproximada de dónde estamos? Yo no, ¿y usted? Tampoco. Es curioso, ¿no? Ninguno de los dos sabemos dónde estamos. Y sin embargo, aquí estamos los dos. ¿Y no habremos equivocado la dirección? Comprobemos, ¿cuál es la suya? Avenida de los Aromos, 2448. 2448, correcto. Es indudable que en toda la ciudad solo puede haber una Avenida de los Aromos. Estamos bien, no hay discusión. ¿Pero dónde? ¿Qué significa esta mezcla de utillería y de oficina? Y esos niños secuestrados y ese fumadero de opio, no me iré a decir que todo está normal. ¿Quién sabe? ¿Es normal tanto disfraz y tanta historia? No, hemos caído en una trampa. Silencio y bien. Primer día, ¿no? Primer día. Si quieren un consejo, retírense ahora que todavía están a tiempo. Y si no, miren mi ejemplo. 40 años de estudio para un plato de lentejas. Y ahora, a la taberna del puerto. Para cantar pasó un muchacho rubio que llena cerveza. F48. F48. Vamos, F48. F48. ¿Usted ha entendido algo? Yo sí. Hay que salir de aquí antes de que sea tarde. ¡Por ahí no! ¿Quiere meterse usted sola a la boca del lobo? Calma, señorita. Mientras tengamos la cabeza sobre los hombros, usémosla fríamente. Reflexionemos. A primera vista, todo lo que estamos presenciando aquí solo puede ocurrir en un teatro, en un plato de cine o en un circo. Ojalá no fuera más que eso. Sin embargo, es evidente que no estamos ni en un teatro, ni en un plato de cine, ni en un circo. Evidente. Tampoco cabe pensar en una logia. Y en una secta. ¿De qué? ¿Qué sé yo? ¿Una secta secreta? ¿Religiosa? No, no es cosa de estos tiempos. ¿Política? ¿Una organización terrorista? ¿Quién lo citó? Ni lo sé. Era un anónimo. ¡Y un secuestro! ¡Salud! ¡Hola! ¿A quién es ese don? Misión cumplida. ¿Sin complicación? No, estoy tranquilo, no me ha seguido nadie. Respondo.
Gracias. ¡Exacto, exacto, exacto! ¿Usted es el coronel de las siete vías para el vuelo de guerra? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Ah, no? ¿Qué eras? Con una perilla blanca, era el tipo justo. ¡Salud, compañera! Está claro ahora. Hemos caído en una mafia. Hay que seguir esta cueva como sea. ¡No, lo dije! ¡Éxito total! ¡Y sola! ¡Yo sola! ¡Para que luego digan de la iniciativa privada! ¿Me hace el favor un momento? ¡Fígaro Queen! ¡Fígaro no! ¡Fígaro, Fígaro, Fígaro Queen! ¿Hola? ¿Departamento de material? Sí, yo. La misma. ¿Feliz? Es que no se me nota en la voz. Apunte rápido. Necesito para mañana al amanecer 3 docenas de conejos. Pero nombre de Dios, ¿para qué los iba a querer muertos? ¡Vivos! ¡Vivos! ¡Vivos y coleando! Gracias. ¿Hola? Mire, también voy a necesitar perros. 8 perros. 14 perros. 50 perros. ¿Hambrientos? ¡Nombre de Dios, que ya de la alimentación me encargo yo! ¡Queda usted invitado! ¡A las órdenes, mi camarada! ¡Uy, si lo hubieran visto ustedes! 4 hombres felices con el mínimo de gasto. ¡Lo llevan a la estrella! ¡Gracias! ¿Nuevas? ¿Nuevas? ¿Pero ya iniciados o en periodo de adaptación? Mitad y mitad. ¡Allá! ¡Catecúmenos! ¡Catecúmenos! No se preocupen. El principio es lo único que cuesta. Después, ¡es maravilloso! ¡Quieto, Romeo! ¡Vamos, Julieta! ¡Señor director! ¡Señor director! Es inútil. Ni secta, ni logia, ni mafia. ¿Pero entonces qué? ¿Y no estaremos soñando? ¿Los dos al mismo tiempo? Claro. Si no podía ser otra cosa, ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué cosa? ¿Habla de una vez? No, yo contaré el caso aquel del sanatorio, en el que se sublevaron los locos, ataron a los enfermeros y se ocuparon sus puestos. ¿No irá a decirme qué? Aquí no tenemos otra vez. Hemos caído una patilla de locos sueltos. ¡Los perros! ¡Los 50 perros sueltos! ¡Abran, por favor! Pero, señorita, ¿qué gritos son estos? Y lo pregunta usted, que es la organizadora de todo. Pasa, señora, apártese de la puerta. No. Demasiado no. Comprende usted todo lo que pasa. Esta muchacha ha venido aquí engañada miserablemente. Pero no está sola. Tiene derecho a salir y saldrá conmigo. No. ¡Apártese! ¿No ha oído, Elena? Deje libre el paso. El señor director. Seguramente ha habido alguna confusión lamentable y el señor tiene derecho a una explicación. Lo único que me apresuro a aclarar es que nada de lo que haya podido sospechar hasta ahora es la verdad. No está usted entre secuestradores, ni entre rufianes, ni entre locos. En cuanto a esta señorita, no ha venido aquí engañada miserablemente. Al contrario, está en el camino de su salvación. Pero si prefiere seguir viviendo como hasta ayer, la puerta está abierta. ¿Vamos? No, ahora necesito saber. ¿Por qué ha dicho si prefiere seguir viviendo como hasta ayer? ¿Quién es usted? ¿Qué importa eso? No se trata de mi vida, sino de la suya. ¿Qué es lo que pretende saber de mí? Solo una cosa, pero demasiado íntima como para hablar delante de testigos. Déjanos solos. ¿Aquí? Sin miedo, ese hombre no miente, estoy segura. Acompaña al señor Elena, y nada de secretos con él. Dígale lisa y llanamente toda la verdad. La espero. Gracias. Es usted el primer hombre, el único que ha dado un paso para defenderme. Gracias. Por aquí, caballero. ¿Tranquila ya? Tranquila. ¿De verdad no tiene miedo? No. Ahora es algo más profundo. No sé lo que va a decirme, pero siento que toda mi vida depende de esas palabras. Hable, por favor. Conteste primero. Señorita Quintana, ¿qué le ocurrió anoche? No, eso no. ¿Con qué derecho me lo pregunta? Vamos, es necesario. Conteste. No me obliga a recordar. No sea niño.
Míreme a los ojos. No son los de un policía ni los de un juez. Confiese sin miedo. ¿Qué le ocurrió anoche? Estaba desesperada. No podía más. Nunca tuve una casa, ni un hermano, ni siquiera un amigo. Y sin embargo esperaba. Esperaba en aquel cuarto de hotel triste y frío. Ya ni siquiera pedía que me quisieran. Me bastaba con tener a alguien a quien querer yo. Ayer, cuando me echaron de mi trabajo, me sentí de pronto tan fracasada, tan inútil. Quería pensar en algo y no podía. Solo una idea estúpida me bailaba en la cabeza. No vas a poder dormir. Fue entonces cuando compré el Veronal. Seguramente las calles estaban llenas de luces y de gente, pero yo no las veía. Estaba lloviendo, pero yo no me di cuenta hasta que llegué a un cuarto tiritando. Hasta el vaso en el que revolvía el Veronal tenía el vidrio rajado. Y la idea estúpida iba creciendo en la cabeza. ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormirlas todas de una vez? Algo muy hondo se revelaba dentro de mi sangre mientras volcaba el tubo entero. Pero ni un clavo donde agarrarme, ni un recuerdo, ni una esperanza, una mujer terminada antes de empezar. Había apagado la luz y sin embargo cerré los ojos. De pronto sentí como una pedrada en el cristal. Y algo cayó dentro de la habitación. Encendí temblando. Era un ramo de rosas rojas. Y un papel con una palabra. Mañana. ¿De dónde me venía aquel mensaje? ¿Quién había sido capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podría salvarme? Lo único que sentí es que ya no podía morir aquella noche sin averiguarlo. Y me dormí, con la luz encendida, abrazada a mis rosas, mías, las primeras de mi vida, con aquella palabra buena calándome como otra lluvia. Mañana, mañana, mañana. A la mañana siguiente, cuando desperté... Cuando despertó, encontró debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo: por favor, no pierda su fe en la vida. La esperamos. ¿Era usted? Yo. Pero yo no le conozco ni le he visto nunca. ¿Cómo pudo saber? Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sin sentir la lluvia, comprendí que debía seguirla. Yo no lo había pensado aún. ¿Cómo adivinó lo que iba a suceder? El tubo de Veronal ya era bastante sospechoso, pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta. Cuando una mujer sola deja abierta su puerta es que ya no le tiene miedo a nada. Por lo que más quiera, no se burle de mí. ¿Quién es usted? ¿Y qué es esta casa donde todo parece a la vez tan natural y tan estúpido? Calma, no sea impaciente, enseguida vas a verlo. Pero por favor, no lo tome todo tan dramáticamente. Sonría, no hay ninguna cosa seria que no se pueda decir con una sonrisa. ¿Ha escuchado usted hablar del doctor Ariel? El nombre solo hace un momento. Es el fundador de esta casa. Un hombre de una gran fortuna y una imaginación generosa, que pretende llegar a la caridad por el camino de la poesía. Desde que el mundo es mundo, en todos los países hay organizada una especie de beneficencia pública. Unos tratan de revestir la injusticia, otros la aceptan como una necesidad e incluso hay algunos que la explotan como una industria. Pero hasta el doctor Ariel nadie había pensado que pudiera ser un arte. Y eso era todo. Una institución de caridad. Muchas gracias, señor, pero no era una limosna lo que yo esperaba. Calma, no sea impaciente. No se trata del asilo y el pedazo de pan. Lo que estamos ensayando aquí es una beneficencia pública para el alma. ¿Para el alma? De los males del cuerpo ya hay muchos que se encargan. Pero ¿quién ha pensado en los que se mueren sin un solo recuerdo hermoso? En los que nunca han visto realizado un sueño. En los que jamás se han sentido estremecidos por un ramalazo de misterio y de fe. No sé si empieza a ver claro.
Por momentos creo que habla en serio. Pero es todo tan extraño. Parece una página arrancada de un libro. Precisamente eso iba yo. ¿Por qué encerrar la poesía siempre en los libros? ¿Por qué no llevarla al aire libre, a los jardines y a las calles? ¿Va comprendiendo ahora? La idea quizá. Lo que no sé es cómo puede llevarse a cabo todo eso. Lo entenderá enseguida. ¿Recuerda aquel fantasma que se apareció 7 sábados en el caserón de las Lilas? ¿Cómo no? Si fue en mi barrio. En el taller no se habló de otra cosa en 3 meses. ¿Ah, sí? ¿Y qué se decía en su taller? De todo. Unos que alucinaciones. Otros aseguraban que lo habían visto con sus propios ojos. Muchos se reían, pero nerviosos. Y por las noches se contaban esas historias de almas en pena. ¡En pena! Pero de almas. Un barrio de comerciantes donde nunca se había hablado más que de números estuvo 3 meses hablando del alma. Ahí tiene el ramalazo del misterio. No irá a decirme que usted cree que aquel fantasma se apareció en realidad. ¿Y cómo no iba a creerlo? Si era yo. ¿Usted? Por favor, no empecemos otra vez. Le juro que estoy hablando en serio. ¿No cree que sembrar una inquietud, una ilusión, sea una labor tan digna, por lo menos como la de sembrar trigo? Sinceramente, no. Creo que puede ser un juego divertido, pero no veo de qué manera puede ser útil. ¿Ah, no? Dígame, ¿estaría usted aquí si yo no hubiera jugado anoche? Perdón. Si viera nuestro archivo, se asombraría de todo lo que se puede conseguir con un poco de fantasía y contando, naturalmente, con la fantasía de los demás. Tiene un trabajo bien difícil. ¿Tienen éxito siempre? No siempre. También hemos tenido nuestros fracasos. Por ejemplo, una tarde desaparecía un niño mientras la niñera hablaba con un sargento. Poco después, desaparecía otro mientras la señora cosía. Y poco después otro, y otro, y otro. ¿Recuerda el pánico que se apoderó de toda la ciudad? ¿También era usted ladrón de niños? Naturalmente. Eso sí, jamás estuvieron mejor atendidos que en esta casa. ¿Pero qué se proponía? Cosas del pedagogo. Realmente era una pena ver a aquellas criaturas siempre abandonadas en manos extrañas. ¿Dónde estaban los padres? Ellos, en los bares viendo el fútbol, y ellas, en las peluquerías con las revistas del corazón. Era lógico que al producirse el pánico se aferraran desesperadamente a sus hijos, ¿verdad? ¡Desde mañana, todos juntos al parque! ¿Y no resultó? Todo al revés de como estaba calculado. El pánico se produjo, pero los padres siguieron en el fútbol y las madres en sus reuniones. Un fracaso total. ¡Qué pena! Era una bonita idea. Pero no volverá a ocurrir, porque ya hemos expulsado al pedagogo y hemos tomado en su lugar a una gran ilusionista de circo. Muchas gracias. ¿A mí por qué? Porque al fin la vio sonreír una vez. Y conste que lo hace maravillosamente bien. Usted acabará siendo de los nuestros. No creo. Son ustedes muchos. Siempre hacen falta más, sobre todo mujeres. Dígame, ¿una especie de tirolesa que pasó con unos perros? Ah, no tiene importancia. Una aficionada. ¿Pero a qué se dedica? Es una cantante de ópera. Anda perdida por los montes, soltando conejos y perdiendo perros. Es una protectora de cazadores pobres. ¿Y un mendigo que entró muy misterioso con un collar de perlas? Cuidado, ese es más serio. El ladrón de ladrones. Tiene unas manos de oro. ¿Para qué? Está especializado en esos muchachos que salen de los reformatorios con malas intenciones. ¿Comprende? Comprendo. Cuando ellos... él los sigue y... Exactamente. ¿Ve cómo ya va entrando? Claro, claro. ¿Y después? Después los objetos robados vuelven a sus dueños y el ladronzuelo recibe una tarjeta diciendo: por favor, muchacho, no vuelva a hacerlo, que nos está comprometiendo. A veces da resultado. Tiene unos amigos muy pintorescos. Artistas profesionales, supongo. Artistas sí. Profesionales jamás. Los actores profesionales son muy peligrosos en los mutis. Y el que menos pediría reparto francés en el cartel. Lo estoy viendo todo y no acabo de entrarme en la cabeza. De verdad, que no están ustedes un poco... Dígalo. Dígalo sin miedo. Tal y como va el mundo, todos los que no somos imbéciles necesitamos estar un poco locos. Me gustaría ver los archivos. Debes tener historias emocionantes, tan complicadas. No lo crea. Las más emocionantes suelen ser las más sencillas. Como el caso del juez Mendizábal, nuestra obra maestra. ¿Puedo conocerla? ¿Cómo no? Una noche, el juez Mendizábal iba a firmar una sentencia de muerte. Ya había firmado muchas en su vida y no había peligro de que le temblara el pulso. Todos sabíamos que ni con súplicas ni con lágrimas podría conseguirse nada. El juez Mendizábal era insensible al dolor humano. En cambio, sentía una profunda ternura por los pájaros. Frente a su ventana abierta, el juez redactaba tranquilamente la sentencia. De pronto, en el jardín, rompió a cantar un ruiseñor. Fue como si de repente se escuchara latir en el silencio el corazón de la noche.
y aquella mano de hielo tembló por primera vez. Solo entonces comprendió que hasta en la vida más pequeña hay algo tan sagrado y tan alto que jamás un hombre podrá arrebatárselo al otro. Y la sentencia no se firmó. Ah, no, no, no. ¿No irá a decirme que aquel ruiseñor era usted? No, yo no he llegado a tanto. Pero tenemos un imitador de pájaros prodigioso. Algunas noches de verano, en señal de gratitud, le hacemos volver a cantar al jardín de Mendizábal. ¿Está ya claro todo? Todo. Lo que no sé es por qué tienen que esconderse, como si estuvieran haciendo algo ilegal. Porque desgraciadamente es así. No hay ninguna ley que autorice a robar niños, ni a secuestrar a ningún juez, aunque sea con el canto de un ruiseñor. Usted, por lo pronto, tiene una sonrisa encantadora. Gracias. Cuidado, entendámonos. No es una galantería, es una definición. Le estoy hablando como director y mi deber es convertir esa sonrisa, que no es más que encantadora, en una sonrisa útil. ¿Cree que una sonrisa puede valer para algo? ¿Quién sabe? ¿Ha paseado alguna vez por detrás de la cárcel? ¿Para qué? Es un baldío triste, lleno de hierro viejo y basura. Pero sobre ese baldío hay una reja. Y aferrado a esa reja un hombre, siempre solo, sin más que ese baldío delante de los ojos. Pase usted por allí mañana, mire hacia la reja y sonría. Simplemente eso. Al día siguiente vuelva a pasar a la misma hora. Y al otro, y al otro, y al otro. No entiendo. La peor angustia de la cárcel es el vacío que hace inacabable el tiempo. Cuando ese hombre vea que el milagro se repite, hasta las noches le serán más cortas pensando, mañana, al mediodía, compañeros. Compañeros. Gracias, estaba seguro. ¿Hola? ¿Elena? Sí, tráigame a ese hombre, rápido. Realmente es prodigioso. ¿El qué? Su imitador de pájaros. ¿Eso? No, ese que está cantando es un ruiseñor de verdad. El nuestro lo hace muchísimo mejor. ¡Un artista! ¿Todo resuelto? Todo. La señorita se queda con nosotros. Por fin, felicitaciones. Preséntesela a todos. Va a empezar mañana mismo. Y dele la habitación sobre el jardín. Muy bien, pase por aquí, señorita. Gracias, señor. Ha sido un secuestro maravilloso. Un momento. Primer ensayo. Allí el baldío. Aquí la reja. A ver. Así. Muchas gracias. Acompaña. Disculpe, señor... Balboa, Fernando Balboa. Encantado. Supongo que la secretaria le habrá puesto al corriente de todo. ¿Más tranquilo? Confieso que pasé lo mío. Ahora, si no fuera por lo que me trae aquí, casi me darían ganas de reír. Pero todavía tengo la garganta seca. Si no es más que eso, pronto se arregla. ¿Whisky? ¿Jerez? Cualquier cosa. Cuando el doctor ayer me recomendó esta dirección, vine sin grandes esperanzas. Pero después de lo que acabo de oír, veo que tenía razón. Si hay alguien capaz de salvarme... Si alguien es usted. Haremos lo que se pueda. Hábleme sin ninguna reserva. La historia viene de lejos, pero cabe pocos minutos. Imagínese una gran familia feliz, donde la desgracia se ensaña de pronto hasta dejar solos a los dos abuelos y un nieto. Uh-huh. El miedo a perder aquello último que nos quedaba nos hizo ser demasiado indulgentes con él. Comprende. Esa fue nuestra única culpa. Amistades sospechosas, noches enteras fuera de casa, deudas de juego. Un día desapareció una laja de la abuela. Es un cabeza loca, no le digas nada. Cuando quise imponerme ya era tarde. Una madrugada llegó con los ojos turbios y una voz desconocida. Era apenas un muchacho y ya tenía todos los gestos del hombre perdido. Te sorprendí forzando el cajón de mi escritorio. Fue una escena que no quisiera tener que recordar. Me insultó. Llegó incluso a levantar la mano contra mí. Y doliéndome en carne propia yo mismo, le crucé la cara y lo puse en la calle. ¿No volvió? Nunca. Su única virtud era el orgullo. Cuando tratamos de encontrarlo, se había embarcado como polizón en un barco que salía para el Canadá. De esto hace 20 años. Complejo de culpa. ¿Puedo anotar 20 años de remordimiento? No. Fue la peor noche de mi vida. Pero si tuviera que volver a hacerlo, 100 veces volvería a hacer lo mismo. El tiempo se encargó de darme la razón.